Hola chicos, ¿cómo están? Hola, bien. 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 Hola, Bien. bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Están listos para otra prueba de cultura general? ¿Cuántos litros de sangre tiene una persona adulta? Inciso A, 10. Inciso B, entre 4 y 6. Inciso C, entre 1 y 2. Oh. Pero cuando tienes un accidente y ya te estás desangrando, ¿cuántos litros tienes que perder para desangrarte? No sé, nunca me he desangrado. Afortunadamente. 4 y 6. Sí, yo también opino. Sí. Bueno, había escuchado, había leído que eran entre 2 y 3, porque son 2.3 o 2.4 litros de sangre, realmente. Entre 4 y 6, la respuesta. ¿Seguro? Sí. Sí. Entre 4 y 6. Sí, entre ¿Sí? 4 y 6. 4 y 6. Esa es una respuesta correcta. Ah, bueno. Bien, bien. Ah, inciso entre 1 y 2. ¿Inciso C? Sí. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es entre 4 y 6. ¿Quién es el autor de la frase "pienso, luego existo"? Inciso A, Sócrates. Inciso B, Descartes. Inciso C, Platón. ¿Qué pensamos de esa pregunta? Pienso, luego existo. Yo nunca he escuchado esa frase. Sócrates. No, no sé. Creo que sí. Bueno, no sé. Descartes no creo. Entre Sócrates y Platón. O Descartes. No, de Ay, nuevo. no sé. Digo, no, A, o, A, B o C. Me voy por la. Ah, ¿Tú? Descartes. Pues ni siquiera lo conozco, pero yo qué sé. Es suena como que lo dijo. Sócrates, Sócrates. Estoy interesado, Platón. Muy bueno, patrón. 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 La inciso A. Ah, Descartes. Descartes. ¿Segura? Sí. Inciso A. Sócrates. Okay, está bien, Sócrates. Sócrates. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es B, Descartes. Le sabe. Si un avión se estrella en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, ¿dónde entierran a los supervivientes? ¿En la tierra? No creo que haya supervivientes. Pues en ningún lado están vivos, son supervivientes. Ajá. ¿En el cementerio? Ah, ¿de dónde provenía, de dónde es originario la empresa de la aerolínea del avión? Pero ¿y si lo Y abrieron? no se pueden enterrar supervivientes, así que ningún lado. Porque están vivos. Están vivos. De Estados Unidos. ¿Pero ya llegó a Canadá? Ella no está tan segura. No, sí, es que me estaba imaginando todo. Enterrando a los vivos. Respuesta incorrecta. Los supervivientes no serán enterrados porque sobrevivieron. Ah. Es una respuesta correcta. Vamos Ya 3-3, está, ya ¿no? estamos más vivos. Buen equipo. Hombre, somos. Hombre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda la luz del sol en llegar a la Tierra? Inciso A, 2 horas. Inciso B, 10 minutos. Inciso C, 8 minutos. Ya no quiero contestar. Ni yo. Me siento muy tonto. Yo que salga 8. 8 minutos. 8 minutos. Espera, Uy. 8 minutos, 10 minutos y 2 horas, ¿verdad? Ajá. ¿Es con 8? Sí, 8 Tiro de minutos. fe. 8 minutos. 8 Yo le voy al minutos. 8. ¿8? 8 minutos. 8 minutos. ¿Seguros? Sí. 8 minutos. Vamos por 8 minutos. Esa es una respuesta correcta. ¡Ah! Sí. Respuesta correcta. Bueno, andamos con todo. Ah, huevo. ¿Cuál es el animal terrestre más grande en la actualidad? Inciso A, elefante. Inciso B, rinoceronte. Inciso C, jirafa. Largo. Pero Pero más pregunta un muy poco delgada. grande. Empezado, pues el elefante, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? ¿Elefante? ¿Grande de qué? ¿De alto ¿Tamaño? o de peso? ¿Anchura?
Edad. Grande. Elefante. 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 ¿Sí? Elefante. Grande de peso, yo creo que es el elefante. Sí. Digamos pesado entonces. Ajá, pesado. Bueno, pesado el elefante. Grande de altura es la jirafa. Y grande de edad, supongo que el hipopótamo. No, habían dicho rinoceronte. Ah, rinoceronte. ¿Se van por elefante? Sí. ¿Seguro? No, pero sí. Me hizo caso. Elefante. Respuesta correcta. ¡Ah! ¡Hombre, no! No. ¿Seguros? Vamos. Pues... sí, sí. El elefante. Total. Respuesta correcta. No puedo creerlo. Cuestionándose la vida. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo le hace un hombre para estar 8 días sin dormir? A ver. Durmiendo. Pero es que son días, se supone que duermen las noches, ¿no? Con mucho esfuerzo, ¿no? Trabajando. No sé. No sé. ¿Durmiendo por la noche o qué? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Tiene sentido? No le digo a ellos. No, pues también, yo creo. Pues, a ver, o sea, ocho, cuentas, Mike. ¿Cómo? Yo sé, está jugando sola. Se mantiene despierto. ¿Se mantiene despierto? ¿Respuesta final? Se mantiene despierto. No, pues durmiendo por la noche, yo creo. Para estar despierto los 8 días. O sea, por el día. ¿Se quedan con eso entonces? Sí. Pues durmiendo en la noche. Respuesta correcta. ¿Alguien me robó las preguntas antes de venir? No. Hoy tomé café, yo creo que eso me ayudó. Ni ustedes se la creen, ¿verdad? No, hombre, andamos con todo. Esa es una respuesta incorrecta. La respuesta correcta es durmiendo de noche. Ah. Me siento tonto la que sigue. Una fácil. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tipo sanguíneo donante universal? Universal, ajá. O sea que puede donar a cualquiera. Es la O negativa. ¿Sí? Sí. O negativa. O negativo, entonces. ¿Qué? Sí, está con que es una O. Dale. O negativo. O negativo. O negativo. O negativo. Respuesta correcta. Por fin. Ya no somos estúpidos. ¿Qué les dieron de comer? Respuesta correcta. ¡Hombre, no! ¿Cuál va a ser el premio? Ya. Personas de poca fe se emocionan mucho. ¿En qué año sucedió el ataque a Pearl Harbor? Inciso A, 1944. Inciso B, 1941. Inciso C, 1942. 1991. Dijo puros 40. Sería el 41. Es que vi la película, pero no me acuerdo. ¿Cuál película? Esa, hay una película. Ah. Yo creo que en el 42. 41. 41, no, por 41. El 41, no. ¿Sabes qué es por favor? Te lo juro que no. 41. Vamos con 42, entonces. Es que todos son 40. Tiene que ser uno de esos. Sí. Ya es como que... Una de los tres es, pero yo creo... Bueno. No. Una... ¿Neta? Me lo juro. Sí, por ahí no, está escondida la respuesta. Respuesta correcta. Eso. No, me soy una pistola. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es 1941. Ya tocaba. ¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano? No hay incisos. ¿No? ¿Son como un bueno? Como pues yo sí, supongo. Son como bastantes, ¿no? Exactamente, ¿tenemos que contestar el número? Sí. No manches. Estoy pensando en Hannah Montana en la canción de los huesos. Son como 200... Seis. Sí, algo así. 260 y... Según yo son 263. Lo dices muy seguro, muy confiante. Según yo sí. 263, según Samuel.
Son como un bueno, como dos. Pues yo sí, supongo. Son como bastante. ¿Seguros? Ya, nada más dime si estoy cerca o no. Ay, no, ¿no es papa caliente? Ah, ¿cómo que no? 263. Bueno. A ver, dices que 200. Mi número fue 264. ¿Por qué? No me acuerdo, la verdad. Pero sí. Mira, voy a confiar también. Solo otra vez. Recuerdo 264. Que eran muchísimos. Respuesta incorrecta. 65. No, pues 61. Mira. Un adulto tiene 206 huesos, mientras que los recién nacidos tienen alrededor de 300. Ah. Pues de la mitad. Te acercaste bastante, te acercaste bastante. Venga, 206. 206. Respuesta correcta. ¡Ah! Venga. ¿Cuántos animales tomó Moisés en el arca? ¿Tomó Moisés? Uh-huh, en el arca. No hay incisos. ¿Cuántos animales? ¿Dos de cada uno? Uno de cada especie. No, dos de cada especie, macho y hembra. ¿Lo apruebas? ¿A qué te refieres tomar, con tomar? De agarrar, de... Agarró. Uh-huh. Metió al arca. No, pues te doy la respuesta. Es que tomó del verbo tomar, agarrar, pues ha de haber agarrado un buen. Pues pero entraron en el arca. Se fueron metiendo ellos, ¿no? ¿Son ajá. Justamente esa es la pregunta. ¿Cuántos? ¿Qué más podemos perder? Pues ninguno, porque fue Noé quien construyó y llenó. Pues imagínate que empezara a cargar a todos. Pues sí. No creo. O sea, registro no, no acaba. Hay que agarró. Registro no hay. No, la neta. O sea, no las hay. Tablas ahí. El Corán. A ver, espera. La pregunto otra vez. ¿Quién? No, pero no fue Moisés. Ah, no fue Moisés. Fue Noé. Fue Noé. Ninguno Moisés. Fue Noé. Amigos. Es que el arca es de Noé, no de Moisés. Ah, te la bañaste. Sí es cierto. ¿Sí o no? Respuesta correcta. Ah. Después de todo. Ya dilo, ya ganamos. Acaban de ganar este concurso.